espacio del desayuno de hoy. Efectivamente, con Federico Sánchez Chopa, quien es director de Bromatología. Bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Varios temas vamos a charlar con Federico. Uno tiene que ver con el tema antivirus, varios casos a nivel nacional, en principio concentrados en la zona del sur, pero bueno, después se fueron conociendo casos en distintos lugares del país. ¿Cómo estamos en Tandil? ¿Cuál es la atención que le presta este tema a Bromatología? Bueno, la atención es la que le tenemos que prestar como a cualquier otro tema que puede llegar a suceder, ¿sí? Está en agenda. Lo que también tenemos que transmitir es tranquilidad a la población de Tandil, porque no es una situación, si se quiere, tan apremiante como sucedió bien, como decías vos recién, en Nepuyén, en la provincia de Chubut. En su momento, cuando surgió, empezaron a aparecer los primeros casos, que fue una situación, si se quiere, un poco extraña, porque se enfermaron algunas personas en un casamiento y se empezaron a transmitir el virus entre personas, que no es lo normal que uno esperaría, claro, para este caso de virus, pero también puede suceder por alguna mutación que genere mayor virulencia, mayor grado de contagio, y bueno, es lo que sucedió en el sur. No es así lo que estamos esperando en la provincia de Buenos Aires. Hasta ahora hay un solo caso detectado y está en un posible diagnóstico presuntivo de otro caso más, pero es lo normal, esperable para la provincia de Buenos Aires. Nosotros en Tandil tuvimos un caso el año pasado, que de nuevo es una de las cepas menos virulentas o menos patogénicas, que no genera tantas alteraciones corporales como para llevar a la muerte, como sí sucedió en el caso de Puyén. Correcto, pero igualmente hay que aclarar, en Tandil hemos tenido algún caso mortal de antivirus. Eso sí, hace varios años atrás. Lo que es importante, siempre, primero, tranquilidad a la población, pero también tener en cuenta cuáles son los mecanismos de prevención de esta enfermedad, que es la mejor solución, ya que no existe vacuna ni tratamiento curativo. Sí hay un tratamiento paliativo, pero no curativo. Entonces, ante estos casos, lo primero que tenemos que hacer es prevenir la aparición de la enfermedad. Esto está relacionado, es una enfermedad que está relacionada con un tipo de roedor, generalmente presente en la zona rural o suburbana. Lo importante que tenemos que tener en cuenta es, cuando nosotros tenemos un galpón que hace tiempo que no se abre en el domicilio, o inclusive en las zonas rurales donde se almacenan los granos, etcétera, siempre tener la precaución de trabajar en esos lugares con las protecciones necesarias: barbijo, guantes, protecciones oculares también son importantes, botas de goma. En caso de que querramos acceder a un galpón que hace tiempo que no se abre, lo que recomendamos es realizar una apertura de todas las aberturas que tenga ese lugar durante aproximadamente una hora, luego colocarse las protecciones necesarias y realizar un pulverizado, que puede ser con una mochila de pulverizar, y si no se tiene, se puede utilizar una botella de gaseosa con orificios en la tapa, y se hace una solución de una parte de lavandina con 9 partes de agua. Luego de rociar con esa solución, se espera media hora y luego se puede trabajar sin mayores inconvenientes. Lo que también nosotros recomendamos es tratar de no barrer, porque generalmente este virus se encuentra en el polvo que uno puede levantar, porque lo eliminan los roedores a través de la orina, de la materia fecal. Entonces, cuando se deshidrata, se genera polvo, y ahí es donde, por la vía aerógena, es donde uno o este virus puede ingresar al cuerpo humano. Entonces, de esa manera evitaríamos mayores riesgos. Bien, y siempre entonces, para no barrer o para evitar polvillo húmedo, como usted marcaba. Húmedo, sí, lo conveniente sería baldear o algo similar, y siempre con este tipo de solución, donde la actividad del cloro es bastante alta, bastante activa, y de esa manera estaríamos actuando sobre el virus. Este ratón que produce o que transmite esta enfermedad, el famoso ratón colilargo, sí. ¿Está en la zona, más allá de que no esté infectado, o es raro verlo? No, a ver, en las zonas rurales lo podemos encontrar. Está mucho más relacionado en la provincia de Buenos Aires con lo que es la fiebre hemorrágica argentina, que en su momento también fue una enfermedad importante para la provincia de Buenos Aires, conocido también como el mal de los rastrojos, o el virus producido por el virus Junín. El tema que apareció, se pudo generar una vacuna, y entonces en ese sentido esa enfermedad estuvo controlada, pero es uno también, cuando yo recuerdo haber ido a la escuela Granja, por ejemplo, y también ver la presencia de estos roedores, sobre todo cerca de los rastrojos de cosecha o inclusive al lado de los rollos que se utilizan generalmente para dar alimento al ganado. En un ratito, porque llegaron varios mensajes también, vamos a hablar de los roedores, pero los urbanos. Bien. Que ese es otro problema, que no está el colilargo en... No debería estar, inclusive nosotros, es decir, hasta el momento no se han descrito grandes cantidades de roedores portadores de este virus,
pero puede existir que algunos se transformen y de esa manera se transforme en una enfermedad más urbana que rural. Pero bueno, siempre la prevención, tratar de evitar la presencia de roedores en los domicilios. No vamos a poder eliminar los roedores de la ciudad, no se van a poder eliminar del mundo, es más, nos van a sobrevivir a nosotros, seguramente, porque tiene una gran capacidad de adaptación. Lo que tenemos que tener en cuenta es evitar la presencia donde nosotros estamos viviendo. Y seguramente, si bien, bueno, no es la medicina humana lo suyo, sí la recomendación general ante cualquier sospecha, ir rápidamente al médico, no dejarse estar. Exactamente, sí, inclusive podemos asistir a los hospitales o a cualquier sala de atención primaria que se encuentran en los distintos barrios, porque es la mejor manera de anticiparse a la, digamos, que la sintomatología comience a agravarse y que luego no tengamos alternativas para poder nuevamente trabajar con este tratamiento paliativo. Claro, yo mi duda es la siguiente. Estaba buscando acá algunas imágenes del ratoncito colilargo. ¿Es el mismo ratón urbano? No es el mismo. El que nosotros tenemos es conocido como musculus y este es otra especie, pero bueno, nada. ¿Puede existir la presencia de en los ratones urbanos este tipo de virus? Posiblemente exista algún entrecruzamiento, lo que tenemos que hacer es evitar la presencia. No solo también tenemos que estar pensando en el antivirus, sino también tenemos que estar pensando en otras enfermedades, claro, que sí son más urbanas, como puede llegar a ser el caso de la leptospirosis, que es básicamente, digamos, los procesos de prevención son exactamente los mismos, es decir, sin la presencia de los roedores en el domicilio, los riesgos son mucho menores. Hablemos de roedores urbanos, justamente en los domicilios. Acá nos escribía Cristina, nos decía, mira, Arenales 83, dice, por favor, comunicale si podés a Federico Sánchez Chopa. Estuvimos desratizando, bueno, tuvo un accidente personal porque se subió a un lugar para colocar veneno aparentemente y ha tenido un accidente personal. ¿Qué se puede hacer o qué hace bromatología ante situaciones de roedores en áreas urbanas, perdón? Nosotros tenemos, actuamos, si se quiere, ante distintas o a través de distintas aristas. Una de ellas es, se acercan y lo primero que vamos a hacer es asesorar de acuerdo a lo que nos describe el contribuyente, y de acuerdo a las situaciones es lo que nosotros recomendamos realizar. Si en ese proceso de asesoramiento lo hacemos en las oficinas de bromatología en Colón y Las Heras, Colón 1112. También estamos entregando cebos raticidas, que es unos cebos que nosotros también le indicamos a las personas cómo colocarlos, dónde colocarlos y cada cuánto realizar este tipo de tratamiento. Y en caso de verse un poco sobrepasada esa persona, poder asistir al lugar y realizar algún tratamiento en particular. Y si no, en todo caso, cuando tampoco tenemos la capacidad operativa, porque no tenemos una gran capacidad operativa para estas cosas, también recomendamos dirigirse a alguna empresa privada, en caso de que veamos que el problema es por demás grande, ¿no? Bien. Y bueno, en la ciudad se ven muchos casos y hay muchos mensajes que venimos recibiendo aquí de terrenos que la gente abandona, el propietario no sufre las consecuencias, pero sí, digamos, todo el vecindario. ¿Cómo actuar en esos casos? Sí, eso es un problema, si se quiere, muy común acá en la ciudad de Tandil. Una de las características que tenemos son dos. Primero, los pastos crecen y mucho. ¿Sí? Por ahí en otras ciudades uno ve terrenos abandonados con poco pasto. Bueno, en Tandil eso no sucede y eso genera también un ambiente propicio para la multiplicación de estos animales. Y el otro problema que también tenemos es nosotros como ciudadanos a veces no nos preocupamos tanto por lo nuestro y muchas veces también tiramos residuos en lugares que no están destinados para ese fin. Sí, totalmente. Todo eso es un ámbito totalmente beneficioso para la proliferación de estos animales. Lo primero que tratamos de hacer, desde el municipio no existe un área que se dedique a cortar el pasto para los terrenos privados. Nosotros lo que hacemos, en todo caso, se intima al propietario a cortarlo, se le cobra una multa, se le eleva una infracción, se le cobrará una multa llegado el caso, y de esa manera tratamos de seguir insistiendo con los dueños de los propios terrenos poder cortarlo. En caso de que no puedan, también a veces le indicamos a los vecinos en colaboración con que traten ellos por sus propios medios de poder cortar los terrenos, pero la verdad que es un punto, si se quiere, álgido en la ciudad y que hoy por hoy el municipio no está capacitado para poder realizarlo en gran medida, porque tenemos una gran cantidad de terrenos abandonados. Nos han llegado nosotros, a partir de lo sucedido en Epuyén, una gran cantidad de denuncias, no solo terrenos baldíos, sino casas abandonadas, sin techo, que todo eso obviamente genera un posible foco de contagio. Y lamentablemente muchas veces la paciencia de los vecinos
se colma y se llega a algo bastante poco recomendable, como es prender fuego un terreno para limpiarlo. Sí, es totalmente entendible. Nosotros, en ese caso, lo que yo le pido a la población en general es, antes de actuar, sería inclusive conveniente realizar un tratamiento de desratización. Es lo mismo cuando uno se va a demoler un edificio o una casa, necesitan un certificado de desratización. Nosotros hacemos ese tipo de trabajo, desratizamos previamente y luego sí se puede realizar un corte, una demolición. ¿Por qué? Porque si no, lo que estamos haciendo es esparcir todos los animales que están presentes en ese terreno abandonado. Está Federico Sánchez Chopa, director de bromatología, con nosotros. Dice: soy Iván, mi vecina tiene un nido de ratas y bajan por mi patio, ¿qué se puede hacer? Fuimos a bromatología y me dijeron que no se puede hacer nada. Sí, el tema de no poder hacer nada me parece que no es correcto. Tenemos varias alternativas para poder trabajar. Lo que uno tiene que hacer es, cuando tiene inconvenientes con los vecinos y los vecinos no llegan a un acuerdo en común para tratar de solucionar un problema, también existe una oficina de mediación que se encuentra ubicado en Chacabuco 385, que es donde era la casa del ex gerente del banco hipotecario. En ese lugar hay una oficina de mediación que lo que trata de hacer también la oficina es que los vecinos entren en un acuerdo y traten de solucionar ese problema. Muchas veces nosotros no tenemos la capacidad operativa para poder atender los casi 50.000 hogares que hay en la ciudad de Tandil. Específicamente en el área de saneamiento, o si se quiere de plagas urbanas, tenemos 3 personas. El fin de semana pasado, el viernes de la semana pasada, estuvimos fumigando con uno de ellos a las 8 de la noche, yo presente ahí en el lugar, porque no tenemos la capacidad operativa y necesitamos solucionar los problemas, pero a veces no damos abasto con toda esta demanda que hay. Y no sé si la respuesta que habrán entregado de mi boca nunca va a salir, no se puede hacer nada, siempre vamos a estar tratando de lograr solucionar los problemas, que para eso estamos, ¿no? Correcto. Vamos a hacer una pausa. Está Federico Sánchez Chopa, tenemos que hablar de los mosquitos también. Pican los mosquitos. Sí. Vamos a hablar de mosquitos, vamos a ver si podemos responder alguna de las muchas preguntas que están llegando. Todas no se las vamos a poder leer a Federico, pero algunas de ellas sí. Antes de la pausa, Rodolfo. Sí, señor. Sandro Sanitarios. Sí, horario. Hoy continuamos el desayuno del día de hoy con el director de bromatología de la municipalidad, con Federico Sánchez Chopa. Bueno, el tema de los mosquitos había quedado pendiente, un tema que, bueno, se ha vuelto muy actual, podemos llegar a decir, en estas noches, ¿no? Sí, un tema un poco molesto, si se quiere, también. Además, sobre todo cuando entran a la habitación y empiezan a andar a las 3 de la mañana cerquita del oído y ahí, claro, donde molestan. Pero bueno, es un tema, esto ya lo he dicho varias veces, lamentablemente vamos a tener que ir atrás del problema. No podemos anticiparnos, porque anticiparnos significa tener un impacto ambiental por ahí inclusive peor que si recibimos un par de picaduras de mosquitos. Obviamente, en la capacidad operativa, y esto lo repito, es muy importante aclararlo, no tenemos la posibilidad de abarcar toda la ciudad en una semana, pero estamos todas las noches saliendo a fumigar, excepto, bueno, sábado y domingo, por una cuestión de rocío, que a la noche eso nos genera una dilución del insecticida que estamos tirando, así que estos 2 días no estuvimos fumigando, pero estuvimos ya desde hace cerca de 10 días que estamos fumigando. En ¿qué sectores? ¿Cómo se eligen los sectores? Nada, los sectores se eligen principalmente todo espacio verde y que tenga espejo de agua, es lo primero que se ataca, y sobre todo en esos espacios verdes que son más visitados, pero estuvimos tanto en la zona del dique, la zona del parque, el Paseo de los Españoles, estuvimos en el norte de la ciudad, también estuvimos en el barrio Procrear, estamos yendo por distintos lugares, pero bueno, también la ciudad es grande, está cada día creciendo más, sobre todo hacia el sector norte de la Argentina, y eso nos genera mayor demanda y mayor metros a transitar con los fumigadores. Y bueno, también ¿cuántos equipos fumigadores tenemos? Hay 2 equipos fumigadores, y en algunas plazas chicas vamos con una mochila de explosión que nos permite alcanzar buena distancia, pero bueno, nada, tenemos... ¿El sistema que se utiliza no es el antiguo de humo, las máquinas que había? No, en realidad no es un humo per se, sino lo que se hace es hablamos de pulverizadores, se hace una mezcla con agua y distintos productos insecticidas, productos larvicidas, para también darnos, si se quiere, un tiempo, eliminando las larvas, tenemos un tiempo hasta llegar a un nuevo mosquito. Y eso nos daría más o menos entre unos 15 y 20 días cada vez que fumigamos en un sector, y es la manera de poder dispersar. Cuando hay más viento se complica un poco más, entonces tenemos que usar una sola de las máquinas,
que es un cañón, porque la otra no tiene gran capacidad de disparo. Cuando tenemos días más calmos, podemos utilizar las dos a la vez. Así que bueno, nada, estamos en eso. Lamentablemente, repito, tenemos que ir detrás del problema para evitar males mayores. ¿Las larvitrampas siempre están? Siempre están. Ahora tendrían que estar, entre hoy y mañana, tendrían que estar yendo los chicos a revisarlas para ver qué tipo de mosquitos se están dando vuelta por la ciudad. Bien, para quedarnos tranquilos de que no está el famoso Aedes aegyptis. Ese mismo. Correcto. Que es el más peligroso por la transmisión de enfermedades, ¿verdad? Exactamente. Bien. Otro tema de estos días de bromatología tiene que ver con una demanda bastante importante también, podemos llegar a decir, de los vecinos y de quienes transitan por la zona de la avenida Colón, traslado de dependencias que tienen que ver con el control de camiones, ¿no? Exactamente, sí, no solo los vecinos de Colón, sino gran parte de la ciudad, porque cuando ingresa un camión de gran porte también rompe el asfalto. A veces se dificulta inclusive girar en algunas esquinas. ¿Por eso está tan mal el adoquinado de Colón? Posiblemente sea una de las cuestiones. Lo que tenemos que hacer es tratar de sacar todos estos camiones que hoy están llegando a Colón y Las Heras, y están llegando no solo gran cantidad de camiones, sino camiones de gran porte. Son las dos variables importantes que tenemos que sacar de ese lugar, y vamos a estar en lo que es la ex Buxton, ahí en la ruta 226 y Ameguino. Ahí es donde vamos a tener el puesto sanitario de control bromatológico de todos los camiones que transportan sustancias alimenticias. El 4, lunes de la semana que viene, estaríamos arrancando en ese lugar. ¿Todos los camiones que llegan con productos alimenticios tienen que pasar indefectiblemente por bromatología? Exactamente, no solo los que llegan de afuera, sino también los que hacen transportes internos para tener un control de la higiene y control de temperatura y sus etcétera. Cuando no pasan, obviamente tenemos inspectores en calle que también van chequeando si los camiones pasaron o no pasaron, o camionetas pasaron o no pasaron, y en caso de indicarles que pasen y ante reiteradas faltas, generar una infracción. Perros. Uno de los temas que se ha puesto al hombro Federico Sánchez Chopa y que está trabajando desde el comienzo de su gestión. ¿Cómo estamos? Un temón. Si se quiere, es como que se toman vacaciones también los perros. También los perros, si es una cuestión así. No estamos ante el nivel que nos encontramos cuando, hace, 6-7 meses atrás, que era un tema por demás importante. Igualmente sigue siendo un problema para la ciudad de Tandil, eso está muy claro. Las denuncias por mordida han bajado mucho. Si se quiere, es un trabajo en conjunto entre por ahí las personas que toman la decisión de dejar al perro encerrado, etcétera, el trabajo que venimos haciendo nosotros de cada denuncia que recibimos, a veces retirar al animal, si es un animal que está en situación de calle, retirarlo y llevarlo al predio de bromatología. Estamos trabajando con las agrupaciones proteccionistas hombro a hombro, así que venimos haciendo un lindo trabajo, aunque es un trabajo, si se quiere, a larga data. No lo vamos a poder solucionar de la noche a la mañana, y esto es así y es totalmente lógico. Existe una posible solución que no es para nada criteriosa, así que lo que vamos a tener que hacer es trabajar todos los días en pos de solucionar este problema. ¿Cuál es la solución que no es criteriosa? Lo que se hacía antes, que era pasa la perrera, todo el mundo decía pasa la perrera, metían los perros adentro y el que quedaba afuera, el perro desaparecía. No es un concepto. Se sacrificaban. Exactamente, no es un concepto que se pueda perseguir. Es más, hay una ley provincial que así lo prohíbe. Y en ese sentido tenemos que buscar otras alternativas para trabajar y tratar de disminuir los perros en situación de calle. Hay muchos que tienen dueño, esto lo repito en cada oportunidad que tengo, y ahí es donde la palabra, o las dos palabras, compromiso social, nos está faltando como ciudadanos, que es nosotros dejamos de hacernos responsables de nuestras mascotas y de la decisión que tomamos al momento de adoptar una mascota, y al momento que la depositamos en la calle sin el control nuestro, automáticamente trasladamos la responsabilidad a toda la sociedad en su conjunto, sin saber los riesgos que puede generar la mascota propia, a pesar de que uno siempre recibe, no, mi perro es re bueno, nunca hizo nada, rompe bolsas, se pelea con otros perros, cruza, aunque no haga nada, cruza, y en ese momento pasa una persona en bicicleta, se cae, pasa un vehículo, podemos tener un accidente muy serio. Entonces, lo que primero siempre estamos tratando de decirle al vecino, por favor, que no transformen la vereda en el patio de su casa, ¿sí? Correcto, y hasta por una cuestión sanitaria también, porque es muy raro observar que haya un tandilense que saca a pasear a su animal, a hacer sus necesidades y que vaya con la bolsita. Alguno hay, pero no son muchos. Muy pocos. No, exactamente, no son muy pocos. Bueno, y otro de los temas esenciales que también estábamos hablando recién en el bloque anterior con respecto a los roedores, la cantidad de gente que
entiendo su planteo, que es dejar alimento y tarritos con agua en la puerta de la casa o en la puerta del local, porque de esa manera pueden venir estos perros en situación de calle y alimentarse de esos lugares. También estamos alimentando a las ratas y eso va a generar que se multipliquen cada vez más, ¿no? Un animal bien alimentado obviamente tiene mayor capacidad de reproducción. Correcto. Más preguntas con el tema roedores, con el tema roedor. Ah, no, este tiene que ver con la vacunación y castración. Si se está vacunando y castrando en los barrios, acá preguntan puntualmente Villa Gaucho. Siempre. Nosotros lo que hacemos es a principio de mes o una semana antes de cada mes, de que termine el mes, lo que hacemos es a través de las redes sociales indicar cuáles van a ser los barrios que vamos a estar visitando con el quirófano móvil. Estamos pasando una semana por barrio o inclusive en una misma semana podemos estar en dos barrios diferentes. Durante enero, debido a que hay personas y obviamente agentes de bromatología que se toman vacaciones, el quirófano móvil no está activo, sí va a estar a partir de febrero, solamente en el horario de mañana. Luego, a partir de marzo, vamos a hacer horario extendido hasta las 16 horas, es decir, que vamos a estar atendiendo desde las 8 de la mañana hasta la última cirugía, el último animal se puede recibir alrededor de las 14 horas, como para tener el lapso suficiente de poder dormirlo, realizar la cirugía y luego entregarle al animal despierto, ¿no? Bien. Así que bueno, eso es importante tenerlo en cuenta a través de las redes sociales, sobre todo en Facebook, buscan Bromatología Tandil y se van a encontrar en qué barrios vamos a estar transitando con el quirófano móvil. Bien. Otro mensaje que llega por aquí, Rodríguez entre Constitución y Avellaneda. Los roedores entran y salen de día y de noche, vereda impar. ¿Quién se hace cargo? No, en ese caso, bueno, lo esencial es nosotros, estamos hablando. Por supuesto, lo esencial es nosotros poder enterarnos de los lugares, porque si no muchas veces entiendo la necesidad de la gente, pero nos manda un mensajito por WhatsApp, nos escribe en una red social y ahí muchas veces no tenemos la manera de poder acceder a esos lugares. Si se dirigen a la dirección de bromatología, nosotros los vamos a atender en tiempo y forma y les vamos, no, primero nos tenemos que enterar dónde está el problema. Y luego, en caso de que los vecinos no puedan, nos vamos a dirigir nosotros y si no, también explicarles cuáles son las alternativas de acción, ¿no? Bien. Quisiera saber si hay... No, colonia, nada que ver. Colonia y hay colonia, Hasta sí, el momento sí. No ha habido ninguna suspensión para los que preguntaban por el tema de la colonia de vacaciones. Mi vecino tiene una terrible suciedad y plantearlo hasta que nos tuercen los planchones de la medianera. Ya hablamos con él en varias ocasiones de muy buena manera. Por favor, que corte o que limpie, pero no hay caso. Bueno, mediación. Por eso, hay una oficina de mediación y eso es importante también aclararlo. No es que esta oficina está, disponible para una gran cantidad de cuestiones. Lo primero que instamos es, por favor, entre los vecinos, de nuevo, con el diálogo y con el buen diálogo y evitando problemas mayores, con el buen diálogo, tratar de solucionar los problemas porque las decisiones que yo tomo sobre mi vivienda también van a afectar indefectiblemente a los vecinos que me rodean. Entonces, primero, compromiso social, entendamos que vivimos en sociedad y todas las decisiones que yo tomo afectan al resto. Y en caso de que luego del diálogo nunca llegamos a una respuesta, hay alternativas a través del municipio. ¿Se judicializan las cosas? Aquí preguntan que, bueno, preguntarle si se utiliza la ley 8031, la ley de faltas, si va al juzgado correccional esto. Exactamente, toda infracción que nosotros elevamos se eleva al juzgado de faltas y en ese caso el juez es el juez o quien dentro de los dos juzgados que tenemos en Tandil, de acuerdo al juez donde cae, es el que se pone y cita a la persona infraccionada y luego tomará la decisión de cobrar la multa y el monto que le corresponda. Así esa ya no es una cuestión del Ejecutivo, sino del Poder Judicial, en este caso de los jueces de falta. Correcto. ¿Y qué disponibilidad de inspectores tiene Bromatología para hacer este tipo de infracciones? Depende del tipo de infracción. Nosotros inclusive muchas veces cruzamos inspectores de áreas. Cuando aparece un murciélago positivo, ya tuvimos uno hace unas dos o tres semanas atrás, el primero del 2019, nosotros tenemos que abarcar 9 manzanas en el perímetro y a vacunar todos los animales presentes en esos hogares, y muchas veces inspectores que salen a hacer fiscalización, que son veterinarios, también colaboran con la vacunación, así que tenemos de todo en todo momento tratando de colaborar entre todos nosotros. Es un muy lindo equipo de trabajo el que tenemos en bromatología. ¿Al murciélago no se lo combate? Al murciélago per se no se lo combate, es un animal que está protegido, inclusive es beneficioso para el ambiente porque nos está comiendo casi un kilo de mosquitos por murciélago por día, así que bienvenidos sean los bien alimentados, ¿no? Están los
los bichitos. Exactamente. Me había quedado una pregunta respecto a la cantidad de denuncias que ustedes reciben. Vos dijiste que había bajado la cantidad de denuncias por día. De mordidas. Exactamente. ¿A cuánto bajó? ¿En cuánto estamos? Hoy estamos, el último de diciembre fueron 30 mordidas en 31 días. Así que podríamos decir una mordida por día. Diciembre. Bueno, veremos cómo termina. Veremos en enero, por ahora vienen disminuyendo, pero bueno, también es una situación donde la gente siempre en vacaciones está un poco más tranquila y bueno, nada. No es una cuestión de, como no tenemos denuncias, no tenemos que pensar en el problema real. El problema está y el problema lo tenemos que solucionar. Y es un problema que hay que intervenir con distintas aristas. Así que venimos. Después hay que tener en cuenta también aquellos que son mordidos y por ahí no hacen la denuncia. Y muchas personas que incluso son mordidos por sus propios perros, etcétera. Nosotros en realidad la denuncia, o por otros perros que no son propios, pero la denuncia la necesitamos para poder actuar de diferentes maneras. Por un lado, realizar la observación antirrábica del animal mordedor, es la manera de nosotros asegurarnos que la persona mordida no necesita ningún tipo de tratamiento, y por otro lado, intervenir, si se quiere, judicialmente, para poder, en caso de infraccionar al dueño responsable de esa mascota, ¿no? Correcto. ¿Qué hacemos con los perros en Juan B. Justo y Fragata Sarmiento? ¿Y qué hacemos con las ratas de Chino y Salta? Nadie limpia, es un bosque, no hay veredas, es un monte lleno de ratas, dicen por aquí. Bien, bueno, de todo este tipo de denuncias, nosotros, por supuesto, acérquense a la Dirección de Bromatología, les paso el teléfono, que es 443-2079, se pueden comunicar con nosotros. Lo conveniente siempre es acercarse, porque la comunicación vía telefónica no es la mejor. Así nos podemos enterar del problema real y ahí asesorar y en caso de intervenir como corresponda, ¿no? Bien. Vamos a reiterar el teléfono que acaba de dar Federico para los que quieran comunicarse. 443-2079 es el teléfono directo de la Dirección de Bromatología. Contento los chicos de Bromatología que están ahora, que tenemos que trabajar. Les generamos unos cuantos llamados. 443-2079. Federico, gracias y bueno, quedamos atentos también a cualquier necesidad que tenga la dirección. Perfecto, y lo mismo digo, lo que necesiten, siempre estaremos molestando. A su disposición. Federico Sánchez Chopa charlando con nosotros en el desayuno de...